Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por apoyarme viendo mis videos. Les agradezco mucho. Ahora comencemos con el tema de hoy. Los Estados Unidos apoya a Guyana en la disputa sobre el territorio Esequibo. ¿Qué razones tendrá los Estados Unidos para apoyar a Guyana? Lo veremos en este video. Comencemos. Guyana, una nación sudamericana con frontera con Venezuela, se ha convertido en una palanca de presión contra Venezuela. En enero del 2021, Venezuela denunció ejercicios militares entre Estados Unidos y Guyana. Desde el 1966, Guyana y Venezuela han tenido una disputa por un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados o 61.600 millas cuadradas en el oeste del río Esequibo, administrado y controlado por Guyana, pero reclamado por Venezuela. La disputa fronteriza heredada de las potencias coloniales, España en el caso de Venezuela y Holanda y Reino Unido en el caso de Guyana, y complicada por la independencia de Guyana del Reino Unido en 1966. Desde en enero comenzaron acciones militares entre Guyana y Estados Unidos, como la desesperación y esto ha sido visto por la vicepresidenta de Venezuela como una desesperación del presidente Trump. Los expertos dicen que la relación entre Venezuela y Estados Unidos no cambiará mucho ahora que Biden es presidente. La diferencia será como ver dos perros de la misma raza y mismo color. Lo que lo diferencia sería el collar que lleva en el cuello. O sea, casi nada. Las políticas del Partido Republicano y del Partido Demócrata en este caso coinciden con el enfoque hacia Venezuela. Como Aníbal García Fernández, analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, ha dicho y nos informó, el presidente entrante anunció que desea volver la democracia a Venezuela. Si han visto mis videos anteriores, se darán cuenta que es lo mismo que decía el presidente Trump. Debemos recordar que lo que comienza un presidente, el presidente entrante continuará. No estoy seguro de si la acción militar está fuera de la discusión. El entrenamiento militar que se está llevando a cabo actualmente es una forma de los Estados Unidos. Yo pienso que es como un engaño hacia el gobierno de Guyana, haciéndolos creer que la nación se beneficiará de la tecnología estadounidense. Los Estados Unidos suelen ofrecer avances tecnológicos para que otros países hagan su voluntad. Así pasó en Ucrania, cuando han querido atacar a Rusia. Así pasó también con muchos otros países. Estados Unidos ha tratado de desestabilizar a Venezuela a través de las fronteras de Brasil, Colombia. Parece que el nuevo gobierno de Estados Unidos y sus aliados planean desestabilizar a Venezuela con presión económica, usando a Guyana. Seguro van a tratar de hacer sanciones más inteligentes, usando la política en una forma más inteligente o audaz,
de lo que el otro, del que el presidente del pasado lo hizo, ¿verdad? Pero siempre usando las mismas fronteras, Perú, Colombia, Brasil, y ahora están añadiendo a Guyana. Si se fijan en los mapas, se darán cuenta que están rodeando a Venezuela. Sigamos. En septiembre del 2020, Pompeo programó los actuales ejercicios militares desde el gobierno de Guyana recién elegido. Ah, sí, también tenemos que informar que antes Guyana con Venezuela se llevaban mejor, aunque la disputa de ese territorio siempre ha permanecido, ¿verdad? Pero se llevaban un poco mejor. Ahora con ese nuevo presidente que entró en el año 2019, las cosas se han vuelto más a favor de Estados Unidos. Todavía no hay claridad sobre la política específica de Biden hacia Guyana. Buscarán en muchos frentes derrocar al gobierno de Caracas. Esto podría implicar que el Esequibo, que es el territorio que se están peleando, pase a ser propiedad de Guyana. Incluso si esto significa ir en contra de derechos internacionales y el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra del 1966. El analista Aníbal Fernández dice que Biden enfrenta dos problemas: a corto plazo, los ajustes a la pandemia y crisis económica de las fronteras, de las empresas petroleras. La presencia de China en Latinoamérica en proyectos de infraestructura y energía eléctrica. Esto dicho no excluye la posibilidad de incentivar este tipo de negocio petrolero en Latinoamérica, o sea, como Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras. Son gobiernos que fácilmente con un poco de dinero pueden acceder a que estas empresas petroleras comiencen a buscar petróleo en esos países, ya que muchos de esos países tienen gasolina y gas. Digamos, Brasil, en el caso de Brasil, los problemas que se encuentran en Brasil son problemas de ambientales y política del presidente Jairo Bolsonaro. Esto ha sido señalado por Aníbal García Fernández, el analista experto de Centroamérica y la geopolítica. Biden propuso durante las elecciones 20 mil millones para ayudar a la Amazonía. Bolsonaro rechazó este proyecto, argumentando que estaba en contra de la soberanía brasileña. Sin embargo, Estados Unidos es consciente que tiene un claro socio. Así como Colombia lo continuará apoyando a Estados Unidos, fortaleciendo la política en esa región y las relaciones históricas que tiene Biden con la nación de Colombia. Más bien, ahí en Colombia han puesto un asesor, su nombre es Juan González, experto en ALC y amplios vínculos con políticos colombianos. Vamos a ver aquí, Trump continuó la misma política que tenía Obama con un proyecto que se llama Conectar las Américas 2022, que tiene como objetivo unir a varias naciones del continente mediante gasoductos y electricidad. Entonces, esto es algo muy posible, como estaba diciendo, de que estas compañías que Biden no va de permitir buscar más petróleo en tierras norteamericanas, vayan a estos países latinoamericanos donde fácilmente pueden comprar al gobierno. Bueno, Biden también va a cancelar oleoducto llamado Keystone XL. Y si se lleva a cancelar este oleoducto, las
regiones estadounidenses deberán abastecerse de petróleo pesado de los países OPEC. Y esto significa que van a buscar petróleo en Venezuela. Y esas están apoyando a Guyana para hacerse de ese petróleo pesado que solo existe en esa región, en la región de Venezuela. Y esa es la misma idea. Eso es el por qué están apoyando tan fuerte a Guyana. Ahí está, amigos. Bueno, muchas gracias por llegar a este punto del video. Les agradezco mucho sus comentarios, que compartan este video. Y hasta el próximo video, amigos. No se les olvide hacer el bien sin mirar a quién.